Yo siempre digo, procurad que todo sea hermoso desde el principio, ya que de esta manera, sin duda, resultará bello al final. Cada paso del trabajo debe ser perfecto, porque en realidad, lo que intento es preservar la belleza desde el principio, no crearla, sino conservarla. El polvo del mármol es en sí mismo menos molesto que el de otras piedras, pero en grandes cantidades, por supuesto, es nocivo para los pulmones. Tan pronto llego al taller, necesito usar mascarilla. Hay otras personas trabajando conmigo, y aunque puede que yo no esté generando polvo, es posible que sí lo haga otra persona a mi lado. Lo mejor es llevar la mascarilla puesta en todo momento. Es muy agradable trabajar junto a un buen artista, que en realidad me use como su herramienta en el taller. Cristian, haz ahora también esto y luego aquello. Una colaboración así es fantástica, todo fluye. Las personas están juntas compartiendo instantes, pero lo interesante es la pieza que se está creando. Este mármol blanco de Carrara es un material muy especial, y de igual forma, es extraordinario tenerlo así de cerca. Visitar la cantera es una experiencia que no se parece a ninguna otra. Ver cómo la montaña va perdiendo su forma. La montaña es la que decide qué mármol nos va a dar. Esto también es muy especial. No se trata de plástico ni de piedra artificial, sino que es un regalo de la naturaleza. Nosotros lo transformamos, pero en realidad ya es una obra de arte en sí misma. Este es un país maravilloso. Su gente es... Mi alma ya es medio italiana. Profesionalmente, este ha sido siempre el rincón en el que quiero estar y donde me siento feliz. Aquí hay encanto, hay belleza. Estamos rodeados de mármol, de escultores, de artistas de todo tipo. Es un lugar fantástico.